Ah, sehen wir da, sehen mal. Ah, sehen wir da. Seht ihr eine Ahnung? Hace de noche. Acabo de ver algo que nunca había visto. Un puto infectado enorme acaba de explotar. Sí, los llamamos reventones. Algunos de nuestros hombres los usan para matar a otros infectados. Al dispararles, destruyen todo en un radio de 3 metros. ¿En serio? No te acerques y no te pasará nada. ¿Pero qué pasa con el mensajero? ¿Estaba allí? No, no vi a nadie, solo a los putos zombies. Supongo que tendrás que ir directamente al pueblo. Busca a un hombre llamado Gursel.
Por aquí me voy. Karim, estoy fuera del pueblo, pero hay una horda de infectados ahí dentro. Pues acaba con ellos. Nos pagan por proteger. Protege. Tengo que cerrar la puerta antes de que entren más cabrones de esos. Это на лота. Aquí nadie me dice nada. Okay.
¿Sí? ¿Quién anda ahí? Vengo de parte de Rice. Tengo que recoger algo. Dios mío, es uno de los hombres de Rice. ¿Qué hago? Dile que se... Díselo bien y quizá nos deje en paz. O mejor mándaselo a Gursel. Él sabrá qué hacer. Nosotros no sabemos nada. Ve a hablar con Gursel. Vive encima de la tienda. He dicho lo que sé. Por favor, déjanos tranquilos. No, pero que... ¿eh? ¿Sí? Hola. Rice me ha enviado para recogerle una cosa. No la encontrarás aquí. Aquí no. No en esta casa. Ni cerca de ella. Gursel. Gursel es la persona a la que buscas. Hola. ¿Hay alguien ahí? No grites. Atraerás a los monstruos. Me he deshecho de ellos, pero más vale que refuerces la puerta antes de que vengan más. ¿Te has deshecho de ellos? ¿De todos? Me envía Rice. ¿Eres Gursel? Ah, que trabajas para Rice. Era demasiado bueno para ser cierto. Ya se han llevado suficiente. Ya no se llevarán más. Díselo, Finky. Ayla, déjame hablar con él, por favor. No pueden mangonearnos así. Stanley te va a partir la cara. Hazlo, Firkin, pártele la cara. Gracias, Kiara. No quiero problemas, pero ya hemos pagado este mes. Nos van a desangrar. Ese no es problema mío. Rice quiere su pago. O lo hacen, o la cosa se pondrá fea para ti y para tu mujer. ¿Nos amenazas? Pártele la cara, Firkin. Ya está bien, Ayla. Toma, aquí tienes. Esto es todo. Un hombre de verdad le habría partido la cara. Los dejo. Parece que tienes problemas más importantes que el dinero. Bueno. Karim, tengo el puto dinero de Gursel. Me odio a mí mismo, pero lo tengo. Ese... desprecio acabará desapareciendo. Solo queda una recogida en la estación marítima del viejo muelle. ¿Hay un transbordador? Lo había hasta que la marina lo mandó al fondo de la bahía. Decenas de personas se quedaron allí tiradas esperando a otro que nunca llegó. ¿Queda algún barco? Sí, pero cualquier barco que intenta salir de la bahía salta por los aires nada más zarpar. ¿Sabes cómo pasaron la cerca a esos infectados? ¿Que si tengo idea? Lo sé con toda certeza. Ese chalado de la máscara cerró el picaporte. ¿De quién estás hablando? Le llaman el hombre de la máscara de gas. Vive fuera. Está chiflado. Así que lleva una máscara de gas todo el tiempo. Como si eso pudiera protegerlo. ¿Y estás seguro de que fue él? Uno de los guardias le vio cerrar el picaporte y salir corriendo. Alguien tiene que ocuparse de ese tipo. Ok. A ver... lo que me van a dar, a ver las misiones. Misión. Falta con Ray, recoger el tercer paquete en el puerto de la ferrín. Voy a lo de lado. Vamos a misión secundaria. O un avión. Voy a dónde va a caer. Uy, qué susto me dio eso.
¿Será que yo puedo llegar por aquí? En serio, me mató, me mató, me mató. No puedo subir, no puedo subir. No seas así. Coger a ese tío. Voy a arrancar las putas tripas. No me ayuda a pelear.
¿Qué ha sido eso? Puto cas. No des ni un paso más. Shakur, no... ¿Dices que viste a alguien disfrazado? Claro que no. Shakur te dice lo que tienes que hacer y tú obedeces. Obedece a Shakur. Ok. Abajo. Hablo que dice el hombre de la máscara. Uy, qué me. Vamos a ver si eso... Tengo tu bolsa.
¿Por qué no fuiste tú por ella? Shakur no sabe nada. Primero la bolsa. Después te diré quién es el impostor de Shakur. Muy bien. What? Bueno, Shakur, dime lo que viste. Primero, el impostor sale a hurtadillas del pueblo. Es sigiloso como un espía. Después, se pone una máscara. Después, regresa hasta la puerta. Pero ahora hace mucho ruido para que el guardia le vea. Después corta el picaporte y huye. ¿Y le reconociste? Parecía un loco. No como Shakur. ¿Pero sabes quién era? Por supuesto. Es uno de los pescadores. El que va disfrazado de Shakur. Ya. Echaré un vistazo. Por cierto, Shakur, ¿qué había en la bolsa? Mi aire. Mi preciado aire puro. Por fin puedo respirar de nuevo. Habla con el guardia. Ah, perdido la conexión. Bueno, que hasta aquí lo voy a dejar, ¿no?